Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de XEZ 600 de amplitud modulada y Canal 70 de Cable Más en Telefórmula Yucatán. El día de hoy, la Secretaría de Servicios de Salud de Yucatán pues realizó una campaña que ha estado realizando a lo largo de los meses pasados. Esta campaña se llama Con un clic, amárrate a la vida, y está dirigida a, obviamente, evitar muertes y lesiones en conductores de vehículos. Hoy se realizó un intenso volanteo. El responsable estatal de este programa de prevención de accidentes, Saúl López Quintal, dijo que esta campaña se divide en cuatro fases. La primera, que es la actual, dirigida a conductores que no usan el cinturón de seguridad. La segunda, para usar el portainfantes en la parte trasera de los vehículos. Es muy común que pues mucha gente viaje incluso con los pequeñitos en las piernas del conductor. La tercera es que este programa se integre el alcoholímetro, y por último el uso del casco en los motociclistas, porque unos pues lo usan sin amarrar, otros son para jugar y no son los indicados para conducir una motocicleta. Bueno, pues ahí está este programa, Con un clic, amárrate a la vida, y desde luego yo creo que pues es bueno que nos lo recuerden, pero también nosotros tenemos que hacer conciencia. Bien, vamos ahora a dar la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio, don Humberto Espinosa Ávila. Bienvenido, don Humberto, ¿cómo está usted? Bien, Gutiérrez, muchas gracias. Pues a pesar de todo este largo 2009, como un año crítico, como un año donde el dinero hace mucha falta, y obviamente aquellos que venden, que son los comerciantes, pues les hace falta los compradores, que somos nosotros. Claro. Pero bueno, a veces el dinero, pues obliga, la falta del dinero, pues obliga a alejarse de los comercios, a comprar muy poquito. Los comerciantes estuvieron sufriendo, pero sí. Diciembre, ¿cómo se comportó este mes? Bueno, diciembre, Guti, con los aguinaldos, aunado al suelo normal, significó dinero en manos de la gente. ¿Eso qué sucedió? Pues le dio un respiro a la economía, le dio un respiro a los comerciantes, en este caso al gremio que yo represento. Y sin embargo, tenemos que reconocer que la gente no fue a malgastar, sino en esta ocasión fue más selectivo en la compra que iba a realizar. ¿Cuáles serían el primer ramo? ¿A cuál pondríamos el número uno? Bien, el primer ramo es el que llamamos primario, uh-huh, que son los alimentos. Los alimentos. La gente, ¿qué hizo? Pues compró la cena de Navidad, cada quien al nivel que podía. Luego compró ropa, zapatos, y así nos vamos. Luego se van a los electrodomésticos. Hay gente que necesita pues una estufa en la casa, un calentador, o necesita un refrigerador. Entonces eso se fue por allá. Sin embargo, esto obedeció a la gran oferta que queremos reconocer que dio el comercio organizado, y por primera vez en muchos años empezó a hacer ofertas a precios mucho más bajos de los normales desde antes del día 24, uh-huh, de diciembre. Cierto. Cuando tradicionalmente esperas enero, porque viene la cuesta de enero y los productos van a ser más baratos, o van a haber más ofertas, ahora no. El comercio fue mucho más agresivo, en el buen sentido de la palabra, a ofrecerle al último consumidor, que finalmente es el que nos interesa, productos de muy buena calidad, con garantía y una diversidad muy grande, ¿verdad? Y yo creo que eso es bueno tanto para el comerciante como para el comprador, obviamente, ¿no? Pues claro, claro. ¿Qué pasó también? Las tarjetas de crédito se usaron mucho menos que normalmente. La gente, pues, con el susto del año en curso, que fue bastante presionada en un momento determinado para pagar o liquidar las tarjetas, pues muchas gentes se deshicieron de ellas, no las han, o si las tienen, no las utilizan, porque no quieren adquirir compromisos
fijos en los siguientes meses. ¿Ese es otro fenómeno que se venía a venir? Es un fenómeno, sobre todo las tarjetas bancarias que tienen un crédito bastante alto. Sí, sí. Sin embargo, hay casas comerciales aquí en la ciudad que ofrecen muy buenos descuentos en las tarjetas de crédito y también muy intereses mucho más bajos que cualquier otra tarjeta. Me refiero a comerciantes locales. Sí, no, desde luego, y evitar el compromiso del pago de cada determinado tiempo y obviamente el evitar el que el producto que compres pues lo pagues a más caro, y si te atrasas pues hay la morosidad y te lo hace más caro todavía. Yo creo que nos dio un buen aprendizaje este año 2009 cuando se empezaron a vencer tarjetas y la gente no pudo pagar. ¿Pero por qué no pudo pagar? No porque no quisiera la gente. La gente por lo regular y el yucateco es pagador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ante una crisis, que esta crisis viene desde septiembre, octubre del 2008, uh-huh. Un pequeño respiro en la Navidad de ese año, y entra una crisis enormemente fuerte para el año 2009, con un decrecimiento en el país del 7% del Producto Interno Bruto. Esto es algo que yo le quiero pues, decir a la gente, es tremendo para todos.